Gente, me he bajado un juego para jugar con el chat. Lo probamos. Está gracioso el game. Jugar como Ice Queen me sale. Código de creador. Desbloquea tu sistema de referidos contándonos a través de quién has conocido Kuro. Por ahora vamos a probarlo. Pero os podéis suscribir con Twitch Prime, lo sabéis, ¿no? Vale, pues voy a ser la Ice Queen, ok. Juegos. Incursión a la mazmorra. El streamer debe elegir el viewer idóneo en cada momento hasta derrotar a todos los enemigos de la mazmorra. Pista cromática. Encuentra el color correcto para sobrevivir al láser. Intenta cuarentena. Intenta aislarte durante las noches y así evitar contagiar a tus vecinos. ¿Cuál queréis jugar? Patrón maldito. Encuentra el patrón de colores oculto en la pantalla para sobrevivir a la maldición. ¿Cuál es Kunde? Roleo de la extranjería, cuchilla sesgadora, control de estampidas. Probamos el primero, a ver qué tal. A ver cómo funciona, porque como no funcione ya se acabó el juego. El streamer debe elegir el viewer idóneo en cada momento hasta derrotar a todos los enemigos de la mazmorra. Solo subs. Gente, solo subs. No es un poco rata por mi parte, ¿no? Eso sería un poco rata por mi parte. Mira que ha sido muy inteligente por parte del dev poner esta casilla, ¿eh? La verdad. Vamos a darle sin subs, va. Jugar. Kuroro Stream Chat Games. Cíclope Alpha. ¡La wea espacial! Artorias el Resper. Scomodín. Pic Mateo. Tinch. De Bonocondes. Sergio Walls. ¡Está la peña aquí! Ah, lo pone aquí arriba, ¿no? Hay que poner Kuroro para jugar. Oh, estoy tapando todo. Cam aquí. Tengo que sacar el chat. Voy a tener que sacar el chat, ¿eh, gente? Cam aquí, ok. ¿Dónde pongo el chat? No sé dónde poner el chat. ¿Qué ha pasado? Ha salido un mensaje mío en el chat. Automático. Bueno, lo voy a dejar ahí. Lo voy a hacer más chiquito. Vale. Muchas gracias a Draco, a Nekokira, a Dieto, a Ilino y a Mauto. Comandos del chat. Kukoro jugar. Jump voluntario. Hide esconderse. Stop. Bot nombre, get info, how to play. Vale. ¿Qué tengo que hacer? Streamer pulsa espacio para empezar. Espacio. El último campamento, mazmorra nivel 10. Mucosidad nivel 9. Ok. ¿Qué hago? Selecciono un men. Selecciono a cualquiera, a este mismo. Keio, contra mucosidad, luchar. Le acaba de dogear. No va a ganar, ¿no? Va a ganar. Le saca más damage. Muerto. ¿Y qué ha tirado? Troll nivel 10. Mucosidad. Ah, he aprendido lo que es el bicho ese, ¿no? Jugador humano. El jugador humano gana mucosidad limo. Entiendo. Vale, puedo cambiar de men. Porque este está todo reventado, el Keio. La wea espacial va a ir. Let's go. La wea, tú. La wea. La wea, te vas. Menos un seguidor, gente. Menos un seguidor. No. Está a poca vida. Alguien lo podría matar, ¿no? De Bonoconde. Let's go.
A Yaya, ¿no? Lleva un skin a Yaya. Puede contra el cíclope. ¡Se puede hablar! ¡Mátalo! ¡Le ha metido un crítico! ¡Otro! ¿What? ¡Se lo ha bajado al cíclope! Bueno, está muy trallado. Lo vamos a cambiar, ¿no? Troll. El Resper, para adentro. ¡Ataca! ¡Le han... Dos críticos nada más empezar la pelea. El Resper... le acaba de esquivar el esqueleto. El Resper podrá sobrevivir a esta shield. Le ha metido menos 32, menos 20, menos 23, menos 22. Y se lo baja, cabrón. Se lo bajó. La mocusidad es fácil de bajarse, ¿no? Vamos a meter a este men. Que se lo baje. Se lo tiene que bajar fácil, ¿no? Los puedes curar. No lo sé. Parece que se curan con el tiempo, ¿no? Easy kill. Vamos a cambiar. El D. Let's go. Crítico de una. 25 para 15. Se lo baja fácil a la mocosidad, gente. Se lo baja fácil. Se lo bajó. Troll nivel 10. Después se viene la boss fight, ¿eh? Señor Kiwi, es tiempo. Señor Kiwi, confiamos. Dale, Kiwi. Doble crítico. Triple crítico. Mete críticos este men, ¿eh? Se lo bajó. Primera boss fight. Esqueleto grande. ¿Quién se lo baja? Artoria se lo baja. Será fiel a su nombre. 21, 21, 22. ¡Esquivado! 21, 22. ¡Cuidado! Crítico la ha metido. Está ahí, ahí la movidita, ¿eh? Está ahí, ahí. Oh, le ha metido un crítico. Muerto. No es fácil, gente. No es fácil esta shit. No es fácil. Va a haber que escoger a otra persona. ¿Quién se baja al boss, gente? ¿Quién se lo baja? Kikocinator. Es tiempo. Gente, ¿tengo algún emote de cheer? Necesitamos emotes de cheer, ¿no? Espera, que meto un emote de cheer. El XQC está guay, pero... podríamos tener alguna alternativa, ¿no? Podemos poner una alternativa Whip y una alternativa Pepe y una alternativa... no Pepe. O sea, Pepe y Whip. No Whip. Voy a poner el Whip igual, me la pela. Vale, tenemos ahí el Cheer Whip y tenemos un Pipo Cheer también, venga. ¿Por qué no? Para adentro. Así hay alternativa Whip, alternativa no Whip, tenéis de todo. Muchas gracias a Pix Gaming. F5 en el chat. Vale. Kikocinator. Es tiempo de cocinar. ¡Crítico de una! Se lo baja el... Le han metido una hostia de vuelta al cíclope. Muerto. Es tiempo de Luis XXX. Dale, Luis XXX. Luis. Luis. ¡Dale, Luis! No, Luis. ¡Luis! Se lo comió. Ese comodín. ¿Qué cojones es esto? ¡Métele! ¡Pum! ¡Muerto! Siguiente fight contra el troll. Vamos a cambiar, yo creo, ¿eh? Tinch. Es tiempo.
Vale, Tinch. Tinch, te lo bajas. Se lo bajo. Se lo bajo. Vale, vamos a ir cambiando, Reps. Dale. Defensa al 66 frente al troll enemigo que haya matado a un compañero. ¿What? ¿Tienen stats los PJs o algo así? Gente, se me está llenando el chat de spam, tío. ¿Cómo es eso? No, ¿no? Defensa del 66%. Morir por limo enemigo invertirá la vida de todos tus compañeros. ¿Qué está escribiendo? ¿Eso es algo que está escribiendo en el chat o es data que me están tirando? Cada uno tiene stats. ¿Y cómo se mira? ¿Cómo se miran las stats? What? Los que están tienen que escribir get info. A ver. El reps puede escribir get info. Ah, lo pone en el chat. Mucha data de Dios, Los voy a seguir mandando aleatoriamente, si no os molesta. El kiwi, para adentro. Para adentro. Mucha data. Se lo han comido. Es tiempo de Snow, ¿no? Nunca ha peleado este men. Por el kiwi. Que no el wiwi. Comodín. Yo voy bien contra bosses, cabrón. Se lo baja. Gente, después cambiamos de juego, Pero quiero matar al boss este. Esqueleto, vamos a cambiar. Que vaya allá, ya. Uf, se ha comido el crítico, gente. ¡Se lo baja! Este men, para adentro. Dale. No sé yo si sobrevivirá, Muerto. ¿Qué yo? Crítico del Tiri. Cíclope Alfa. Es tiempo de Sergio. Confío. Crítico de una. ¡Crítico de dos! No. La va a palmar, la va a palmar. Vuela alto. ¿A quién mandamos, gente? A Matei. Dale. ¡32! Le ha bajado mucha vida al man, Le ha bajado mucha vida al man, no ha estado mal. Le ha bajado mucha vida, le ha bajado mucha vida. Ha hecho su papel. Siempre será recordado. Es tiempo del respiro. Se lo bajo. Ahí estaría. Los supervivientes suben de nivel. 3 muertes de bono. De bonocondes. Es como de 2 muertes. Que yo 2 muertes. Fácil, gente.
Gente, probamos otro juego. Otro jueguito, ¿no? Vale, ¿qué podemos jugar? El incursión a la mazmorra no está mal, ¿no? Pero... Cuarentena. Intenta aislarte durante las noches y así evitar contagiar a tus vecinos. Tiene buena pinta, ¿no? Le metemos este. A ver. Vale, tienes que poner Kuroro para entrar. Ahí viene toda la peña. Está toda la peña. ¿Qué significa esto? Que ha pagado el premium. Vale. Vamos a empezar. Espacio para empezar. ¿Cómo funciona esto? Ah, tenéis que poner el exclamación 1, 2 o lo que sea, o 0, para ir a una de las salas, ¿no? Escogéis a qué sala ir, a la 1, a la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, y el 0 es volver a la plaza, ¿no? Vale, vamos para allá. Empieza, ¿no? Minutito. Está ahora mismo la peña seleccionando a qué sala van a ir, recordemos. Este juego va de contagiarse, de evitar ser contagiado, más bien. La enfermedad del lobo se contagia. Está la peña escogiendo ya salas. Hay salas que todavía no tienen a nadie, como la 4, como la 10. Gente cambiando de opiniones ahora mismo. Vemos que hay salas con una sola persona, hay salas con dos personas, hay salas con tres personas. Vamos a ver lo que escoge. Mucha gente quedándose en la plaza ahora mismo. Quizá no sepan lo que tienen que hacer. Recuerdo a la peña. Aquí arriba tenéis los comandos. Exclamación número de la sala para escoger la sala. Quedan 15 segundos para escoger la sala. Mucha peña todavía en la plaza. El máximo de las salas lo pone aquí también. En la 6 todavía hay un hueco. En la 5 hay un hueco. Aquí hay 4 huecos. En la 10, 3. En la 11, la 1 que va a ser... finalmente ocupada completamente por toda la peña. Artu, Diorenis, Pic Mateo. Y empieza. Día 1. 33 habitantes, 0 sintomáticos, 0 muertos. Quédate en casa. Supongo que ahora hay que escoger otra vez casa, ¿no? Por ahora nadie ha sido contagiado. Otra vez volvemos a empezar. Cada uno tiene que escoger una sala donde quedarse y tal. Está la peña moviéndose ahora mismo. Veo que hay un pibe premium con la skin esa de mona china. Seguramente sea el primero en contagiarse. La gente ya siendo más rápida a la hora de escoger salas. Menos segundos también nos ofrece el juego. Y ahí se están moviendo. Salas todavía con huecos, como la sala 10. La sala 7, que ha sido dividida, ¿no? Estaba ya llena y la gente ha decidido ir a otro sitio. Que no, escoge la sala 4. Un hueco todavía en la sala 3 que nadie está cogiendo. El Resper, lo conocemos del anterior juego. Y finalmente, la plaga sucede. Día 2, dos sintomáticos. ¿Y cuáles son los sintomáticos? ¡Este men, míralo! Yo soy el D. Está podre. Y efectivamente... Ah, no, no es la mona china. Tiene una skin similar, pero no lo es. ¡Ojo, los sintomáticos! No se quiere ir Tortaz con el sintomático. El sintomático moviéndose ahora mismo. ¿En qué sala caerá? Salas completas ahora mismo. No puede entrar el sintomático. Se queda el sintomático solo en la 2. ¿El D irá a la 2 o se va a quedar de hijo de puta? Ahora mismo en su sala, la gente abandonando la zona porque no quieren ser contagiados, no quieren saber nada del lobo. Pero este es un cabrón, se queda ahí. ¡Espérate! Ha salido uno de los sintomáticos también y se va a la 4. Soy el D buscando contagiar a la peña. Intenta meterse en la 4, pero no puede entrar. 7 sintomáticos. Y allá van. Allá van de nuevo escogiendo una sala que habitar para pasar el día. No contagiarse es el objetivo. ¿Quién quedará? ¿Quién será el último en pie? Mucha gente ahora mismo con síntomas. Jungle Puff Betis en la sala 1. Acompañado de gente que no ha sido contagiada. La gente obviamente huye.
Lo que tendrían que hacer los enfermos, si quieren ser buena onda, es juntarse entre ellos, pero no lo están haciendo. Son unos hijos de puta, jugers de mierda. Yo soy el D, entrando en la sala 2. La sala 2 completa ahora mismo, vamos a ver qué hacen. Jungle Puff, Betis moviéndose, deja sola a la sala 1, nadie ahora mismo en la sala 1. Terminator saliendo, buscando un sitio, el Resper entrando en la 1, se la va a comer. Gente en la plaza ahora mismo, gente en la sala 7, en la sala 10, nadie quiere meterse con esta peña. Muy poca gente a salvo y pasa el día. 2 muertos, 11 sintomáticos, cabrón. La peña fuera ahora mismo, tiene que escoger a dónde ir. ¡Ha muerto peña, mira! Nadie quiere meterse en las salas de los sintomáticos. Muy poca gente todavía... Hay bastante gente sin infectar todavía, pero va a estar complicado pasar de esta ronda, ¿eh? Giorgio en la sala 6, por ahora a salvo. Y aseguran la sala 6 estos tres, ¿no? Ya nadie puede entrar aquí. La sala 3, más gente asegurando. En la sala 1 también. La sala 9 también. Rodrichín, que se mete con un infectado. Habrá tomado una mala decisión. Este Malm también, el Silly, buscando un sitio donde meterse. Y se mete con 2 sintomáticos. Pasa el día. 5 muertos, 15 sintomáticos. Más de la mitad de la población ya contagiada. Muerto. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar esta shit? Artud en la sala 3 con un man contagiado. Se sale el contagiado de la 1, ¿eh? Buena onda. Tortazubut viéndolo también se escapa. Supongo que ha sido un poco de delay por parte del chat. La sala 6 llenándose de infectados. Intentan ser buena onda, ¿no? No quieren contagiar a nadie. Terminator entra en la sala 7, pero Krix también entra en la sala 7. Tener cuidado. Peña contagiada aquí en la 4. Peña... Aquí en la sala 3 se han zafado, la han llenado y ahora ya no puede entrar ningún otro men. En la 5 también se van a salvar estos 6 en total. En la 9 la wea especial, espacial, y pasa el día. 12 sintomáticos, 12 muertos, 21 habitantes. Se han muerto un huevo de peña. Ya hay más sintomáticos que no sintomáticos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La wea espacial y esta peña asegurando la sala 5. La sala 2 todavía no. La sala 1 asegurada también con 6. Alguien intenta pillar la sala 4, no lo consigue. Aquí hay un man completamente rodeado de sintomáticos. Vamos a ver si va a solucionar su situación. Raishito se mete en la 3. Ningún infectado que se meta en la 3. O igual sí. Se han metido 2. 20 muertos. 12 sintomáticos, 13 habitantes. Todavía hay bastante gente. Solamente hay uno que no está contagiado, Oliwix. Que se mete en la sala 2. Algunas salas ya cerradas, ¿eh? Y Oliwix que lo tiene complicado. Lo tiene complicado, Oliwix. Lo tiene muy complicado para sobrevivir. Vamos a ver lo que hace el men. Está intentando jugar un poquito con... Haciendo la 13-14 a la peña que está infectada. Vamos a ver si sobrevive el men. Se va para la 5. Todo el mundo se va para la 5. Cambia de opinión. Ha cambiado de sitio. Parece que va a la 2. La huella espacial en la 2. Pero no. Finalmente decide ir a la 11. Que ya está ocupada por un infectado. Oliwix. Sin opciones ahora mismo. Pasa el día. Sintomáticos 9, habitantes 10. Oliwix sin infectar. Finalmente es infectado, pero Melx, por algún motivo, se ha curado. No ha muerto, se ha curado.
Misma situación, ¿no? Tendrá que buscar un sitio. En la sala 6 se ha ido. En la sala 6 ya la están ocupando. Está jodido. Está jodido. Quizás si se queda en el patio, Melks tiene la opción de ir a la plaza, últimos segundos. Pero no, Leewix ya se ha ido a la plaza. Ah, no, se va a esta sala de aquí. Melks, que decide quedarse en la 6. Dos habitantes, uno sintomático. Oliwix y Melks son los últimos que quedan. Solamente queda una sala abierta. Oliwix, que busca contagiar. Se va para la 5 y parece que no va a haber cambios. Melks se va para el patio. Veremos lo que hace Oliwix. Pero finalmente decide volver a la 5. Quizá haciendo efectivamente la predicte Oliwix. Se la ha marcado. Le ha hecho la predict. Le ha hecho la mague. Lo baiteó al hijo de puta. ¿Qué hará Oliwix? Oliwix se queda fuera, ¿eh? Un habitante. Muere Oliwix. Ganador. Melso. El último que queda vivo. Ahí está. Gente, muchas gracias a Ching, a ese Paquito, a Gatio, a Dracurón, a Puro Calvo, a V, a Melso, a DSP, a Croquet, a Sandrix, a Evalyn Lannister y a Diego. Muchas gracias por la sus. ¿Y ahora qué pasa? Pasa el día y ya está, ¿no? Esto ya se acabó, ¿no? ¿Jugamos otra? Hay un juego de 250 jugadores. Sí, lo podemos probar. Se ha infectado el Melso. Puedo saltar el día, ¿no? A ver, ya se ha visto que ha ganado él, ¿no? Ya, o sea, ya ha ganado. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué onda con esto? Kuroro, Kukoro Premium Resistencia Viral Aumentado. ¿Qué hijos de puta? Pay to win. ¿Qué pasa? Salto, ¿no? Ahí está. El virus ha arrasado la aldea. Pero ha ganado este pibe, es el último en pie, ¿no? Muerto. La pandemia ha arrasado la aldea. Y ya estaría. Vale, había un juego de 250. Ah, lo pone aquí. Máximo 60 jugadores. 17, 100. Máximo ilimitado. 500. Control de estampidas. Varias estampidas de personajes cruzarán la pantalla. Cuéntalos a todos. ¿What? Cada 20-30 segundos una cuchilla cruzará el escenario por el lado donde haya más jugadores. ¡Esto está guapo! El lado que más pesa se los lleva a todos. Esto está guapo, vale. Exclamación A para ir a la izquierda. Exclamación D para ir a la derecha, ¿vale? Está toda la peña aquí. Le voy a dar a la de 3. 3.
Ronda 1. Está la peña decidiendo qué sitio va a estar. No está claro muy bien cuál de los dos lados tiene más gente, ¿no? Entiendo. No se sabe todavía. Está la peña que no sabe. Vale. ¿Y ahora qué? Ahí va la cuchilla. Hay un hueco de tiempo para moverse. Se ha borrado a medio mapa. Vale, recordamos, el lado que más jugadores tiene es el que se barre. Hay peña que se ha quedado en la izquierda, ¿eh? Quedan 49 en pie. Peña indecisa, ¿eh? No saben a dónde ir, derecha, izquierda. La peña se está moviendo de la izquierda a la derecha ahora mismo. ¡Ojo! ¡Va por la derecha! ¡Se han movido demasiados! ¡Este man se salva! Casi. 25 en pie. Claramente el sitio menos habitado ahora mismo es el derecho. Vamos a ver si son suficientes. ¿Cuántos han pasado? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por ahora siguen siendo minoría, ¿no? 8, 9, 10. Cuidado. 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 11. 12. Vuelve uno. Va otro. Cuidado. Ahora están dudando ya si para la derecha o para la izquierda. Finalmente. Atrex se salva, ¿eh? Pero has llegado, peña. ¡No! ¡La wea! 8 en pie. 8 en pie. ¿Qué ricura, Grelax? Agromenauer se va para la izquierda. Just Orquiza. 4 y 4. 4 y 4 ahora mismo. 3 y 5. Va a ir a la derecha la cuchilla, ¿eh? ¿O no? ¡Dos se han movido! En el último segundo. ¡Agromenauer! ¡Se han chocado estos! ¿Lo visteis? Vaya gallo. ¿Lo viste? ¡Se han chocado! Vale. Claramente va a venir para la derecha ahora. Que solamente quedan tres. Recordamos a la peña. Se va a morir. Trenker ganador. Ni se movió. Ni se movió. Ni se movió el gel. Probamos otro juego más. Roleo de extranjería. Los viewers deben intentar convencer al streamer para que este les deje entrar a su país a pesar de lo que indique en su pasaporte. A ver. Como esto es el... ¿Esto es el Papers, Please? NigoPro 10, presentador. Comunicado oficial de intereses del país. Refuerzan prohibiendo mencionar cualquier marca. Problemas del país. Nuestro supervillano introduce ropa interior verdadera en el país. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me estoy enterando. O sea, vosotros podéis entrar... Y yo decido si sí o si no. Ah, esta es la peña votando si entra o no entra, ¿no? Y esto, cárcel van. Hola, Juja, vengo a ayudar a Ibai a presentar a su nuevo evento. Trabaja para la competencia, ¿eh? Te vas a quedar fuera. ¡Un puto perro! Dace 96. Adelante. Di. Esto es el voto del público, ¿no? Adelante, di. ¿Por qué debería dejarte entrar? Di. Y empezamos mal, porque ya eres furro. Cuentacuentos. Fruta, bate de béisbol y objetos de caza. Argentina, 1992. Daense. Es cuentacuentos.
Hola, che, soy un perro que habla y cuenta cuentos. Puedo entretener a tu pueblo. Intereses del país refuerzan la DMCA prohibiendo mencionar cualquier marca. Problemas del país. Nuevo supervillano introduce ropa interior venenosa en el país. ¿Qué hacemos? Lo dejamos pasar, ¿no? Pa'lante. Pa'lante. Un tucán. Influencer. Caja sellada, ropa árabe y documentos importantes firmados. Mi ropa interior está limpia, lo juro. No recuerdo haberle preguntado por la ropa interior a este men. Un poquito sus la movida, ¿eh? Un poquito sus, va a ser que no. Lo siento por el tucán. Kuroashinosanju, whip. Terrorista, whip. Armadura de acero, coche teledirigido y comida extranjera. Hola, buenas, traigo los mangas que me pediste, juja. Estás dentro. A ver este men. Bobo, que lo que. Viajero del tiempo. Calaveras de animales, disfraz de animal y botes salvavidas. Es lo que lleva. Calaveras de animales, disfraz de animal y botes salvavidas. ¡Disfraz de animal! Déjame pasar que mi vieja está enferma y he de ir a verla. ¿Por qué llevas un disfraz de animal? No. No creo. Suena raro. Zambo, enfermero, calaveras de animales, pañales para adultos y detector de ectoplasma, ¿ok? Hay una nueva movida. Dicen haber visto una persona barbuda con intenciones de atentar contra el rey. ¿Y esa barba que llevas? Di. Por favor, tengo que festejar la 3 estrellas y atender un paciente. A ver qué vota la gente. ¿Qué dice la gente del chat? Un poco sus, ¿no? 60 votos a no, lo siento, amigo. Koilabi, América del Sur. Vendedor de sardinas, navaja de pandillero, objetos de caza y raqueta. Y no tiene barba. Tengo que visitar a mi primito Juja. Lleva una navaja de pandillero. Primito. Fuera de aquí. Fuera de aquí. Tinch 32. Soy piloto de karting, pero el mío está hecho de cajones de manzanas. Humilde, igual gano. Productos no homologados. Reloj de lujo y fruta. No tiene barba, por lo menos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con este meme? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejarlo pasar. No parece que haya nada sus. Nix New. Chatarrero. Guitarra, detector de ectoplasma y ropa sucia. Di. Di. Vengo a recoger al Wiwi. Bueno, por voto popular has ganado, pero llévate el Wiwi de vuelta. Siguiente. Manín diabético, azafata, lleva herramientas, canicas y figuras de acción. No tiene barba. Di. Lo dejamos pasar. No va a decir nada. Mi bro. Es mudo. Está bien. Hakusan,
cuentacuentos, cartas de tarot, cartas de póker y carne de cerdo. La anarquía toma el control con policías muertos a diario. Déjame pasar, por favor. No. Siguiente. Fat Camel, humorista. Múltiples trofeos, productos no homologados y carne de cerdo. Hola, Juja, te traigo el cargamento de figurillas del Genshin Impact que pediste. Esto es fake data, fuera de aquí. Romsero, vendedor de perritos calientes, figuras de acción. Figuras de acción, cartera y ordenador. Traje perritos, jeje. Lo que diga el chat. Lo que diga el chat. Parece que el chat te deja pasar. Este man Minecraft, Nigo Pro, uniforme totalitario, arma láser y probetas. Hola, Juja, vengo de cuidar el jardín de gnomos de su bello palacio. No hace falta que me pagues, opcional. Aparte, escapé de lata, no quiero volver. Demasiado texto. Siguiente. Madridista 14 Junior, Oceanía. Escritor, ropa interior, bebida alcohólica y ropa pirata. Ropa pirata. Traigo las figuras de la maga negra del Yu-Gi-Oh que pediste. No hay tal cosa. Es la maga oscura. Fuera. Fake data. Roboto O. Navaja de pandillero, pañales para adultos y coche teledirigido. Juja, por favor, ayúdame a escapar de la... ¡Fuera! Lleva una navaja, gente. Ray Shark. Vendedor de peluquines. Perro agresivo. Ordenador y detector de toplasma. El canon de belleza se invierte y los antiguos perdedores son los nuevos líderes de masa. Vengo a traer el CS2 para adentro. Tiene barba, me la suda, me trae el CS del CS2. JJ Cash, animador deportivo, comida extranjera, velas negras y bombona de oxígeno. Buenas, voy camino a cumplir mi sueño de tener mi cosecha propia. Saludos para no sé quién. Su colega, ¿no? ¿Qué hacemos? Lo que diga el chat. Está ahí el chat, ¿eh? Voy a contar hasta 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Canol. Es que. Canol sí. Artud. Asistente social, cartera, videoconsola y agua. Hola, me he venido a trabajar terra platando patacas. Unos son mexicanos y Uruguay. Sus, que digas que no eres mexicano. Sus, vas, estás fuera. Bastante sus ese comentario. Seguramente era mexicano. Narcotraficante. Narcotraficante, pone aquí. Buenas, Juja, trae un costolate para Carballo pedido para Manín para el cumple del Mario. ¿De qué está hablando? Es narcotraficante, gente, lo pone ahí. Colección de muñequitos. Además es whip, fuera. Hawk de Dorian, deportista olímpico, cartera, velas negras y fotografías encriptadas. Velas negras. ¿Fotografía? ¿Fotografías encriptadas? ¿Ah? No habla, ¿no? Se exige a los nuevos inmigrantes unos mínimos de conocimiento de anime. ¿What? Quisiera ser una mosca. Por dentro. Gente, si no hay conocimientos de anime, no podéis pasar. Me tenéis que decir vuestro anime manga favorito en la entrada. Vendedor de peluquines, navaja de pandillero, figuras de acción y reloj de lujo. Bien por las figuras de acción según las nuevas normas, mal por la navaja de pandillero. ¿Qué tienes que decir? Di.
Di. Di. Hola. Hola. Supongo que no entro. Lequín, un médico. Cartas de póker, pelota con cara dibujada y cuervo, cinco ojos. Aló, Moshi Moshi, estás dentro. Spaceman 182, malabarista de semáforo. Cartas de tarot, fruta y guantes de boxeo. ¿Conocimientos de anime? Di. Kenji no es anime. Kenji. ¿Qué es Kenji? No existe, es un sitio de Kuala Lumpur. Fuera. Sirpudius, fontanero, agua embotellada, sombrero de paja, cuidado, y comida extranjera. Se exige conocimientos mínimos de anime, adelante. Me leí todo el manga del Conche su madre de Chainsaw Man, para adentro. Hay que demostrarlo, gente. Manin 007, escritor, bote con jeringuillas extrañas, coche teledirigido y bebida alcohólica. Adelante, demuestra que sabes de anime. Adelante. Solamente se puede mandar un mensaje. Slam Dunk, best of manga, para adentro. Nigo Pro, este man no. Este man no. No lo hemos. No es la segunda vez que viene. No. No inventes. Soy un semidios. Respeten. Fuera de aquí. Fuera, soy un semidios, dice. Es más, tenía que haberlo baneado. Karma, astrofísico, aparato dental, audífono para la sordera y maleta llena de dinero, di. Muy buenas, Juja, te traigo el Kenshi 2, recién salido del horno, anime favorito, Devilman, Crybaby, manga Berserk. Gente de ojos claros, repudiados por ejercer un posible control mental, estás dentro. Iruesalet. Trabajo desconocido, productos de cosmética, láser, cortador de metales y uniforme totalitario. No le puedo ver los ojos. ¿Demuestra mínimos de conocimientos de anime o no entras, pa? Gente, lo chimpo, Lo chimpo del Tiri. Lo siento, amigo, no has demostrado. ¿Qué ricura, médico, ordenador, coche teledirigido y navaja de pandillero? Navaja de pandillero, Ya puedes demostrar algo de conocimientos de anime. Hola, Juja, dejaron al Wiwi en la salida. Lo traigo de vuelta, fuera de aquí. Monstruo. Payaso. Llaves, manual con signos de peligro y videoconsola rota. Di. Demuestra que sabes de anime. Pues mira, One Piece. Soy psicóloga y me gusta el kebab. Es su anime favorito es One Piece. Es psicóloga y ve anime. No, no encaja, la descripción. Ojos claros. Problemas del país, falta de alcohol. No lleva alcohol. Lo siento. Lo siento. Lo siento, estaba muy linda la skin de tal, pero... Yakov, limpiador de ventanas, cinturón, objetos sexuales y refrescos. Traigo pulpa feira, empanada galega y crepes. Filloas. Necesito que me demuestres conocimientos mínimos de anime o no estás dentro. Mínimo. Personaje favorito del anime. Personaje favorito. Viva Levi. Estás dentro. Estás dentro. Siguiente. J.J. Oakos, biólogo marino. Bebida alcohólica, ok. Caja sellada y objetos de caza.
Mi manga favorito es Berserky. Anime Akame ga Kill. Por favor, déjame pasar, solo quiero hacer mi granja de patacas. Berserky. ¿Qué hago? Gente, ¿qué hacemos? ¿V o X? Está mal escrito. No, ya sé que está mal escrito. Sorry. Todo bien, todo bien. ¿Cuál es tu personaje favorito de Berserk? Di. Griffith. Fuera de aquí. Fuera de aquí. Fuera del puto país. Fuera del puto país. Siguiente. Scarlet. Desempleado. Velas negras, llaves y sombrero de paja. Demuestra que sabes de anime. Estoy en paro, pero mi colección de Sakura Card Captor me hace feliz. Estás dentro. Estás dentro. Leo Spike, fabricante de maniquís, recetas de cocina, raquetas y canicas. Hay que... Se exige a los nuevos inmigrantes unos mínimos de conocimiento de anime, di. Fuera, amigo, lo siento. Nightbrail, geólogo, pañales para adultos, canicas y manual de instrucciones. El país es proclamado como el más elitista al estar libre de gente mediocre. Hola, Juja, vengo a vender tacos. Mi manga favorito es Doroed. Doro, eso existe. Vamos a. Voy a pegarle un Google rápido. Doroedoro. Eso es manga. Pues parece que sí. Bueno, están lindas las ilustraciones. Puedes pasar. Siguiente. McDonald's. Documentos importantes firmados, botes salvavidas y símbolos supremacistas. ¿Qué tenemos? ¿Otro fanático de Griffith aquí? ¿O qué? Gente, muchas gracias a Sorry Caps, a Mario, a Lomitos, a Albos Lipa, a Depuche, a Nubia, a Pato, a Matías, a Sager, a Oliwix y a Shaker Maker. Muchas gracias por las sus, gente. Se aprecia. No hablas también, ¿no? Lo siento. Darkmi, historiador, vial con líquido burbujeante, cargador de teléfono y libro religioso. Tenéis que demostrar. Actualmente estoy investigando historia nerd para continuar encontrar el One Piece. Espera un momento, se cree que está en One Piece. O sea, se cree que él vive en One Piece. Lo siento. Lo siento. Lo siento, demasiado whip. Este pibe no ha venido ya 5 veces. Me gusta Armin de AOT. Quiero hacerme... una casita en la montaña, porfa, Juji, estoy renovado. Pido perdón, no quiero volver a España. ¡Es el mismo pavo de antes! ¡Fuera de aquí! Fat Camel, jinete, agua embotellada, aparato dental y joyas de diamante. Adelante, demuestra que sabes de anime. Mi manga favorito es Akira. Ok, la peli, ¿no? Ah, no, el manga, vale. Y animes Cowboy Bebop y Ergo Proxy y tal. Estás dentrísimo. Estás dentrísimo. Potomanín. Jardinero, manual de instrucciones, 720 litros de pegamento y teléfono. Traigo los potos de importación. Manifestaciones de pelirrojos en contra de su discriminación. No ha demostrado que sabe de anime. Lo siento. Emparras 32, estadístico, objetos de caza, objetos sexuales y detector de ectoplasma. Ya puedes saber de anime, amigo. Ya puedes saber de anime. Sé que el 85% del chat es whip. Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a hacer una poll. Si aciertas, entras. ¿Eres whip? Sí, no. Un minuto para votar.
Adelante, gente, podéis votar encima del chat. Hoy, stream full... interactivo. Está saliendo el 60%, ¿eh? 58, amigo. No pinta muy bien la cosa, ¿eh? Para emparras. No está pintando muy bien. No sé yo, emparras, si podrás pasar, manín. No sé yo, ¿eh? Últimos segundos. 59% de los votos para el sí. Gente, hay bastante whip, ¿eh? Es el 60%. Las estadísticas dicen que el 26% del chat miente. Estás dentro. Octowave, azafata, videoconsola rota, guitarra y corbata. No es pelirrojo, ¿no? Jo, llevas la aduana mano dura, ¿eh? Así me gusta. Las cosas hay que hacerlas bien. Entendí la referencia. Entendí la fucking referencia. Demuestra que sabes un mínimo de anime. Viva One Punch Man. Adentro, papá. Así me gusta la gente que entra en este país. ¿Quién es esto? Letras chinas. Matemático. Pajarito ensillado. Recetas de cocina y cinturón. Di. Vengo a enseñar matemáticas aplicadas a la anatomía de monas chinas. Mi manga favorito es Berserk. Viva Shirk. Allá, allá. Está dentrísimo. Está dentrísimo, gente. Quiero Shirk, por cierto. Es la bruja. Ah, no, es la rubia, ¿no? Es la bruja, joder. Vale. Víctor 13, bombero. Navaja de pandillero, caja con piedras extrañas y capa de invisibilidad. Traigo unas bananitas bien fresquitas para la gente y mi anime favorito, Dororo. ¿Qué cojones es Dororo? Se está ganando el chat, ¿eh? Se está ganando al chat, gente. Voy a tener que dejarlo pasar. Se ha ganado al chat con lo de las bananas. Estás dentro. Aliolorinal, juguetero. Bate de béisbol, fruta del diablo y camisa. Figuras a buen precio, manings. Mi anime favorito es Tengen Toppa Gurren Lagann. No sé qué cojones es eso. Es bueno. Es un anime de mechas. Está dentro. El pueblo ha decidido, ¿eh? Estás dentro. ¿Qué pasa? El lanzamiento de la edición limitada del nuevo X-Phone atrae a gente de todos los países. Yorio 555. Empresario. Recetas de cocina. Esto es el baño. Ah, anime favorito. Konosuba y manga Fire Force. ¿Qué opinamos? ¿Está dentro o no? Mucho no, Mucho no estoy viendo. Charles de Inarejo con los 10 meses. Vale, voy a contar hasta 5. Lo que salga es lo que decidimos, ¿vale? 1, 2, 3, 4. Lo siento. Sabía de anime. Linan, arquitecto, colección de muñecos, de muñequitos, peluca y zapatos de baile. Hola, Juja, mi manga favorito es Oyasumi Pum Pum. Y de anime soy fan de Beastars. Me gusta mucho Haru. ¿Quién coño es Haru? Haru Beastars. ¿Qué es eso? No soy furro, dice. Decide el chat. ¡Hostia! ¡Mira la votación! Te voy a dejar pasar. Es solamente por hacer rabiar al chat.
Gracias a Isluz. O sea, muchas gracias a Isluz. ¿Qué coño estoy diciendo? Isluz. Meuteus con el pibe anterior, Gloria Jujorska. Mi anime favorito es FLCL. ¿Qué cojones es FCL? F... De nada. FLCL, anime. Se ve lindo, en verdad. Se ve así lindo, ¿no? Yo lo dejaba pasar. Lo dejamos pasar, ¿no? Venga, va. Si dejé pasar a la anterior, gente. Forever Shirubi. Cura, Rip, muerto, MVP. Teléfono, zanahorias y ropa pirata. Demuestra que sabes algo de anime y estás dentro. Personaje, es más. Personaje favorito de Dragon Ball. Anime, yo soy más de bañarme y tal. Amigo, lo pone aquí, el país es proclamado como... No, se exigen a los nuevos inmigrantes unos mínimos de conocimiento de anime. Lo siento. Yo no pongo la ley. La nueva diosa se impone como única e inimitable. Otra vez el furro este. Es la psicóloga. Pero esto no había pasado ya. Venga, esta vez en serio, manga Berserk. Pues J favorito es Raxas. Raxas. Y Bleach. Anime, One Piece, no mentía. Samurai Champloo. Inuyasha y FMA. A ver, según las últimas leyes, ya no hace falta saber de anime. Está dentro igual. Está dentro igual. Es que es muy lindo la skin. Es muy lindo la skin. ¡Este man otra vez! Le tengo que pasar el Budokai Tenkaichi a mi primito. Chat, perdón por colarme la fila otra vez. Soy consciente de que estáis cansados de mí. Mirad lo que está votando el chat. ¿Qué hacemos, gente? Perdonadme. Gente, merece un perdón. ¡Merece perdón! Mira lo que lleva. Disfraz de animal. Machete y violín eléctrico. ¿Qué tienes que decir con respecto al disfraz de animal? Me lo puso mi hermano, yo no. Ya. Ya. Entiendo. Tu hermano, ¿no? Lo juro. Ya, vale. Ya. Pero el hecho es que traes un disfraz de animal. O sea, eres consciente de que traes un disfraz de animal. Y además skin de Minecraft. Soy jugador de Lolillo. Fuera. Betoseto. Influencer. Microscopio, pistola de portales y espada llameante. Mono traer bananas. Mono traer bananas para homies. Un saludo a mi favorito, el chat. Supongo que se ha ganado al chat. Lord Legislador. Científico, cajas selladas, recetas de cocina y aparato dental. Mío me juja aquí, nalgueador profesional de furros. Anime favorito, Vinland Saga y One Piece. Me encantan los barquitos. ¿Cómo que nalgueador profesional de furros? Eso nos suena muy... Eso suena un poco sus la movida, ¿eh? Solamente porque traes aparato dental. Pelirrojo. Pelirrojo. Luchador profesional, prismáticos, documentos importantes firmados y carne de cerdo. Formaba parte de un fansub hace más de 10 años. Poniendo el timing de los subs de Naruto. Mega Whip. Mega Whip. Estás dentro. Gente, cambiamos de juego. Desconocida, Vapor, Kimono y cartas de tarot. La moda no muerta triunfa gracias al último levantamiento zombie.
Hago unos cuantos más y cambiamos de juego, ¿vale? Ya estoy viendo al mismo pibe otra vez, tío. No habla este pibe. Rapidito, va. Ey, Killian. El Killian. Ey, Killian. Cámara profesional, ropa sucia y bote con jeringuillas. Hola, mi manga anime favorito es Doctor Stone Nerge. Con mis amplios conocimientos llegaremos a buen puerto. Ah, va. Lleva skin de allá ya. Asbro, veterinario generador de orina. Soy fan de Jojos, One Piece y Berserk. Si no me aceptas, estaré bien. Unga traducido, saludos chat. Buen día, por cierto. Va con M, cabrón. ¿Qué hacemos, gente? Gracias a Reaper, a Motafocas y a Horukami. Chao, chat. Gente, me estoy sintiendo mal. Deberíamos dejarle pasar igualmente. Vale. Kishu Nakai. Joyas de diamante, carne de cerdo y reloj de lujo. Chatarrero. Sus. ¿Cómo estás? Vi todo Evangelion. Soy fan de Jojos también. Pa' dentro, ¿no? Pa' dentro. Jungle Path Betis. Biólogo marino, pañales para adultos, calaveras de animales y collar de perlas. No te voy a mentir, llevo 5 kilos de marihuana en los huevos, pero hice un cómic, eso vale, ¿no? Por cierto, me dejas unos cartones, pa' dentro. Darkmi. Inspector de calidad de nieve, pack de vacunas, mapa desgastado y agua embotellada. Perdón por rolear. Gloria Jujotska, anime favorito, Yuri Yuri y viva el manga de One Punch Man. Un saludo a tal. Venga, para adentro. Silvia LLZ, vendedor de perritos calientes, teléfono, herbicida y ordenador. El soborno es aprobado como necesidad laboral básica en la Constitución. Me encanta el WoW Gente XD. ¿Por qué? Vale, vamos a cambiar de juego. Vamos a cambiar de juego. ¿Algún juego que interese? Este ya lo jugamos. Varias estampidas de personajes cruzarán la pantalla. Cuéntalos a todos. Los viewers deben luchar uno contra uno para mantener su trono como rey de la arena. ¡Let's go! Y allá van. La nueva arena. Uniéndose a la arena. Diorenis, Focus Neo, Una Sonrisa, Nix Mew, Claser Valla, Jakov, Letras Chinas, El Resper, Fran FF, Tostadora, Justor Quiza. Y allá van. Primer combate, Diorenis pa' Focus. ¡Listos! Es tiempo. A pura hostia. Gana. Focus. Una sonrisa para Focus. Focus que mete buenas hostias. Se lo baja. Gente, yo no puedo jugar. Nix Mew. Focus no se ha curado, ¿eh? Se lo baja. Le faltaba vida. Allá van. Clase baja. Se lo podría bajar. Y así es. Tiene mucha defensa. Muerto. Clase baja para Jakov. Misma skin. Mismo damaje. Aguanta clase baja, ¿eh? No hay cura. Está jodido. Letras chinas. 11, 14, 16. Le ha metido un crítico. Mete muy poco letras chinas, ¿eh? Pero se ha curado y ahí está. Pal Resper. Peleita. Le mete 4 nada más, 23, 4 quita muy poco. 6 un crítico. Se lo bajan. Pura skin allá ya. Muerto. Fran FF contra el Resper. Vaya hostias mete el Resper. Se lo ha bajado de 2 hits, cabrón. Tostadora 0 contra el Resper, allá van. Le meten una hostia que flipas. Y se lo baja. Estuvo ahí esa pelea, ¿eh? Estuvo ahí. Justo lo uriza para Tostadora. Tostadora le mete la hostia.
15, crítico. Pero aún así creo que no se lo va a poder bajar, ¿eh? ¡Esquiva! Kikocinator para tostadora. Allá van. Mete tremendas hostias tostadora, la verdad. Mete mucha hostia. Qué ricura para tostadora. Sigue ganando. ¡Le hace el esquive! Uf, le ha metido un crítico que lo ha overkilleado que flipas. Reps para tostadora. ¡Oh, vaya! Uf, si llega a esquivar, se lo baja, ¿eh? Tres para Lauren. Allá van. 19-30. 19-45 está fuera. Y aún por encima le hace el esquive. ¡La wea espacial! ¡Mítico man! Muy poca vida de Reps, que él se lo podría bajar fácil. Esquiva 21-34. Se lo ha bajado un hit. Y aunque le haya esquivado, se la pela. Voy para la wea espacial. Juega con un crítico para otro crítico, esquiva. Y vaya remontadita de Good Boy para monstruo premium. Y además furro. Allá van. Mismo damaje. El esquive, el crítico, doble crítico, se lo lleva. Y ahora viene una fucking balea, una ballena, ¿no? Se lo va a bajar fácil, míralo. Uf, le ha bajado media vida de un hit. Ahí está, este man es el de antes. ¡Esquiva a su puta madre! Manin 07 para New. ¡Uh! Crítico. Buena hostia. Buena hostia. Buena hostia. Bachet de este cabrón. Este cabrón Bachet. Va un fucking perro. ¡Mátalo! ¡Uh! ¡Uh! Mete demasiado. Aún esquiva al perro, le mete el crítico y ni con esas. Dark Me. Se baja media vida. Le ha bajado de dos hostias, tú. Albo Sleep, otro premium. Ahí van. Buena hostia. Nah, va a ganar. Este man está chet. Este man paga. Este man se ha dejado el dinero en el premium. Gente, no puedo jugar yo. No hay un modo que pueda jugar yo. Un momento. Se ya va a ganar este pago. Que ya lo conocemos. No puedo jugar yo. Espera, ¿eh? No puedo jugar yo. No, no puedo ponerme yo de voz. Tengo que escribir yo en el chat. Autospawn bot. ¿Qué es esto? Ya sale Cuba. Gente, este juego no me gusta. Buscamos otro. Es que me gustaba dejaros pasar o no dejaros pasar. En el de carreras puedo jugar. ¿Cuál de carreras? Encuentra y abate al objetivo correcto mientras este intenta camuflarse entre tus viewers. Los viewers deben pasarse la pelota entre ellos sin que el streamer la atrape. Del tiri. Este soy yo, ¿no? Pulsa espacio para empezar. Vale, ¿y cómo juego? Solamente con direccionales. Gente. Empezamos. ¿Cómo la pillo? La pillé, cabrón. La pillé, Nix mío, muerto. Dale. Fácil. Gente, sois malísimos. ¡No la pillé! ¡Dale! ¡Pázalo la tiene! Uf, casi llego. Mierda.
Traer la pelota. Fuck. ¿Cómo no la pillé? Ajá. Vale. Ya está, es mía. ¡Eh! Falsísimo eso. ¡Falsísimo! Vas a estar con la jodienda del mismo pase todo el rato. Ni de coña. Fácil. Fácil. Mierda. ¡Ajá! ¡Ajá! Dios, el lado izquierdo me lo he fumado todo, gente. Quedan pocos ya, ¿eh? A ver cómo lo pasáis para aquí. Gente, sois malísimos. ¡Ah! El dios Furret, ¿qué coño? Got him. Got him. Got him. Gente, solo quedan cuatro. Solo quedan tres. Y ahí estaría, ¿no? O sea, esto está claro. ¡Dale! Fácil. ¿Probamos otro juego? Van, tampoco me quería entretener mucho con este juego, ¿eh? Pero... O sea, quería jugar al otro. Pero... ¿Algún minijueguito más? ¿Los viewers deben cruzar la pantalla? Muchas gracias a Bebebu. Como iba diciendo... Los viewers deben cruzar la pantalla evitando que el streamer los vea moverse o serán eliminados. ¿Esto qué es? El... Esto es lo mítico de paloma blanca, paloma negra, ¿no? Lo de los Squid Games. Si os movéis, os elimino. ¡250! Se pone seria esta shit. ¡250! Tenemos 250 participantes. Lo vamos a llenar. Solamente hay letras. Quedan 10 huecos. Ready. Mantén F1 para cerrar los ojos, hostia, con el tecladín este. Vale. ¿Qué es? ¡Eh! ¡Si os estoy viendo a todos!
No se mueve. Ah, ya no me deja matarlo si os quedáis quietos. Madre mía, gente, me estoy hinchando aquí. No tengo ni que cerrar los ojos, gente. Estáis jugando a la guarra, ¿eh? ¡Qué hijos de puta estos! Gente, estoy asesinando a mi chat. Sabéis que no vais a ganar, ¿verdad? Sabéis que me voy a bajar a 200 ahora y no vais a ganar. No va a ganar nadie. Veis, no puedo matar si os quedáis quietos. Estaba quieto, mentira. El juego no... Quedan 67. ¿Qué, ahora qué, gente? Tendré que... ¡Eh! Tendré que cerrar los ojos, ¿eh? Pero los tengo que cerrar en el juego, gente. Así, mira. Así es como funciona el juego. Jin estaba ahí. Uf, os meto. Voy a cerrar los ojos, ¿vale? A la de tres. ¿Por qué no lo puedo matar? ¿Qué tenéis? ¿Como un bait o algo así? Voy. No va a ganar nadie. Voy. Quedan 21. ¿Por qué no lo puedo matar? No me deja matarlo. El puto taunt ese. ¿Por qué no me deja matarlo? Let's go.
20 quedan. Te vi. Siguiente. Se ha movido este cabrón. ¿Qué ha pasado? El tiempo ha terminado. ¡Otra! Ya es agua luna. Otra, ¿no? Gente, le voy a dar espacio y todo eso. Os recomiendo no darle a correr ya, porque si no, me voy a echar aquí un buen rato reventando a la peña. Yo me esperaría a que cerrara los ojos. Tenéis más posibilidades. Ready. Let's go. No falla. De esperarse. Si pones play, me estáis dando una invitación a que os mate. Ready. Let's go. Ready. Gente, tienes que dejar que cierre los ojos. Setenta y ocho left. Let's go.
¡Había un pájaro! ¿Quién es este men? La wea espacial. ¡Eh! Quedan 25 segundos, Doce segundos. Siete segundos. Dos segundos. Es muy difícil ganar aquí, ¿no? Entiendo por el tema de la latencia con el chat. Muchas gracias al tipo, el tipo. Esa es la movida, ¿no? La latencia. Probamos otro juego. Los viewers deben hacer crecer las plantas para acorralar al streamer. Encuentra y abate al objetivo correcto mientras este intenta camuflarse entre tus viewers. Los viewers deben luchar uno contra uno. ¿Cómo? Ah, esto ya lo habíamos hecho. Carrera. Los viewers deben alcanzar la meta antes que el resto intentando ralentizarse entre ellos. Los viewers deben intentar convencer al streamer. Esto ya lo hicimos. Esto también. Esto también. What? El rey ha invitado a sus amigos a palacio y el streamer debe coordinar sus invitaciones sin equivocarse. Encuentra el patrón de colores oculto en la pantalla para sobrevivir a la maldición. Solo un viewer será capaz de cruzar la antesala llena de trampas de la pirámide. Se han visto hombres lobo merodeando la ciudad. Encuentra a la bestia infiltrada antes de que sea tarde. No había uno. Encuentra y abate al objetivo correcto mientras este intenta camuflarse entre tus viewers. Vamos a hacer este. El jardín. Vamos a hacer este. Vamos a hacer este, va. 250 podéis entrar, ¿eh? Tío, es un huevo de peña. Tengo que abatir a uno en concreto, ¿no? Gente, pero no hay un juego que va de reventar, o sea, que puedo jugar yo y peleamos entre, soy como una boss fight y peleamos. Eso estaría guay, pero no sé cuál es. Imposible leer el chat ahora. Estamos ready. Let's go. Pues, ¿a quién tengo que matar? ¡Ajá! Selección del sensor. Seleccionar el sensor que quieres utilizar para encontrar el siguiente objetivo. ¿Cómo que el sensor? Que escojo uno de las dos. Esta. Misión 1 de 3. Coincidencias de ADN. La mirilla está comparando el aspecto y el ADN del objetivo con el del transeúnte centrado
En tu mirilla, busca el que coincida exactamente. Tiene que dar las tres barras para arriba, entiendo, ¿no? Pues. ¿Dónde coño está? En la skin me salen muchos con la skin, pero no todos me salen con el ADN. Mira, este sale mucho, ¿eh? Vale, la skin. ¿Cuál es la skin? La skin es esta, pero no la veo. Ah, es una mona con un lazo azul, este. Entonces tengo que buscar una mona con el lacito ese, ¿no? Encuentro, tío. Hombre, es que encontrar entre 251, tío. Igual está quieta, igual se está moviendo, sabe Dios. Era ese. Entiendo. A ver, una cosa. Dale otra vez. Quiero probar el otro modo, porque igual escogí el modo chungo y no tengo que escoger el modo chungo. Igual tengo que escoger el primer modo de análisis o algo así, ¿no? Seguramente. No es legendario. Exclamación Kukoro para participar. Supongo que estos son los sitios a donde podéis ir, ¿no? Vale, estamos. ¿Puedo seleccionar este primer modo? Lente de luminosidad. Un destello deslumbrará la lente cuando este enfoque al objetivo. Por aquí. El objetivo ha escapado. No entendí. Vi luz y disparé, cabrón. Otra. O cambiamos de juego. Una más y cambiamos de juego. Quería jugar al juego ese de hacer mundos también, gente. Si fallas el disparo, pierdes. No, ya, pero el tema es, no sé. O sea, ahí, por ejemplo, no sabía cuál era el. Yo vi todo el. Todo lleno de luz y dije, tiene que ser esto. Quisiera ser una. No hay huecos, gente. Let's go.
Voy a seleccionar otra vez lo de la luz. O esto, ¿no? Decriptador de imágenes. El objetivo tiene un aspecto único. El dispositivo está descifrando su aspecto y lo mostraré en unos minutos. Pues... tiene un aspecto único. Lo he visto. Es esto, ¿verdad? Tiene toda la pinta, no lo sé, ¿eh? No lo sé. Tiene un aspecto único. Pero me lo va a mostrar o no. Lo va a dejar para el final. Podría ser ese, ¿no? Mira, ya está mostrando partes. ¿Dónde está? En la parte de arriba es azul y lila. Probamos el modo este otra vez. Es que este, por lo del ADN, supongo que tengo que ir descartando, ¿no? En plan, por la skin. Rollo, si veo una skin que coincida, tengo que buscar esa skin. Que en este caso sería la del pibe rubio con ojos verdes. Y hay un pibe rubio con ojos verdes que tiene el ADN exacto del man que estoy buscando. ¡Era ese! Te vi. He aprendido, gente. Ya no os podéis escapar. Vale, y ahora lo de la luz. ¿Veis? Pero... pone ahí a saco de luz, pero no sé cuál es. Hay mucha luz. ¿Cómo coño sé cuál es? Un destello deslumbrará la lente cuando este enfoque el objetivo. Tiene que estar aquí, es ese cerdito. Está aquí en la plaza. ¿Pero dónde? Aquí. Es el cerdito, ¿no? No, el cerdito no es. Gente, todo el mundo fuera de la plaza. Todo el mundo fuera... ¡Eh! Gente, todo el mundo fuera de aquí. O seréis balaseados. Todo el mundo a la plaza. Todo el mundo que ponga plaza. O esta es la plaza. Este es el dock. Todo el mundo fuera del dock. Qué cabrones. ¿Dónde cojones está? Gente, todo el mundo al parque. Todo el mundo al parque.
No se ha movido, ¿eh? Sospecho que es una monita. Se está moviendo. Es ese Barbas. Es el Barbas ese. Gente, fuera del... ¿Qué es esto? Club, ¿no? Fuera del club, todo el mundo. Nadie en el club. Poner otra cosa que no sea club. A la plaza. Es el Barbas. Pero no lo veo. Tío, esto es dificilísimo con la luz. Está aquí. Ese Barbas no es. ¿Cómo cojones le disparo, tío? Si no veo, además. ¡Ya no está! Es este. ¡Let's go! Got him. Otro jueguito, ¿vale? El último. ¿Qué os apetece? ¿Un poco de invasión en el jardín? ¿Los viewers deben hacer crecer las plantas para acorralar al streamer? ¿O una carrera? ¿No había una cosa de boss, que yo soy el boss? ¿El primero? No. Rondo. La invitación real. Hombre, este está bien también. El rey ha invitado a sus amigos a palacio y el streamer debe coordinar sus invitaciones sin equivocarse. Vamos a hacer una poll, ¿vale? Porque el chat está intratable ahora. Invitación real. El rey ha invitado a sus amigos a palacio y el streamer debe coordinar sus invitaciones sin equivocarse. Invasión en el jardín. Los viewers deben hacer crecer las plantas para acorralar al streamer. ¿Carrera? ¿Los vivos deben alcanzar la meta antes que el resto intentando ralentizarse entre ellos? ¿O qué? ¿Qué más hay? Control de estampidas. Varias estampidas de personajes cruzarán la pantalla. Cuéntalos a todos. Esto se puede quitar. Anda, una skin de calvo. Esto es de un manga, ¿no? De un anime. Vale. ¿Alguna otra más que interese? Tenemos invasión, o sea, jardín, invitación, carrera. Voy a ir poniéndolos en el chat. Y escogemos, ¿vale? ¿Qué interesa? Invitación, maletín. El roleo de extranjería ya lo hicimos. Invitación, jardín. El primer juego, ¿eres tú el boss? Creo que no, ¿eh? Podemos probar, pero diría que no. Diría que no. Yo creo que soy el boss cuando... Aquí. En el guerrero perfecto. Creo. Vale, tenemos invitación. Jardín y carrera. Vale. Vamos a hacer esa poll. ¿Alguna otra cosa más? ¿Por qué me decís que no? En este puedo ser yo, el boss. Uno pa' uno, eso ya lo hicimos también. No eres el boss en el primero. Vale. Es que no sé qué streamer se lo vi. Los vivos deben intentar... Había uno de cruzar cosas. ¿Dónde está? Aquí, control de estampidas. Le vamos a poner también. Vale, entonces. Por aclarar de nuevo. Último juego. Escoger. Invasión en el jardín. Los viewers deben hacer crecer las plantas para acorralar al streamer. 30 jugadores máximo. Invitación real. Máximo 60 jugadores. El rey ha invitado a sus amigos a palacio y el streamer debe coordinar sus invitaciones sin equivocarse. Carrera. Máximo
12 más todo el chat. Los vivos deben alcanzar la meta antes que el resto, intentando ralentizarse entre ellos. Y... hostia, sala menguante. Este tampoco lo hemos hecho. Lo voy a poner también, ¿vale? 100 jugadores. Mantente en la zona segura para evitar que los pinchos te golpeen. No tiene mala pinta. Y... estampidas. 500 jugadores. Varias estampidas de personajes cruzarán la pantalla. Cuéntalos a todos. Sale la poll. Escojan. Escojan. Muchas gracias a Catalán Agarrado con los 25 meses y a Anki Cat con el medio añito. Podéis votar encima del chat, ¿vale? Hay una poll ahí. Me votáis. Por cierto, si tenéis un Twitch Prime sin usar, os hago un friendly reminder. Se aprecia. Se aprecia el Twitch Prime. ¿No hay Twitch Prime? Vale, sí. Vale. Pues nada, gente. Muchas gracias, ¿eh? Cuando me muera de hambre ya me acordaré del chat. ¡Eh! Lo tocó, güey. Muchas gracias. Y a Giorgio también. Joderse, gente. Alguien me aprecia en el chat. Joderse. Gilaokishi también. No, esta para ti, tonto. ¿Qué está saliendo? Control de estampidas, ¿no? Pues control de estampidas. Muchas gracias a su hermanito. Yancita con el cuarto mes. Tremendo. Sin el dinero de Bezos. Vale. Sí, ya está el voto. Ya no hay muchos más votos. ¡Pa'lante! Tengo que contar los que pasan de un lado para otro. Espera. Oh, joder, se me ha metido algo en el ojo, tú. Un momento. Perdón, ¿eh? Quiero volver a leerlo. Vais a entrar igual, hay 500 huecos. Varias estampidas de personajes cruzarán la pantalla. Cuéntalos a todos. Su vieja. 500 huecos hay, gente. No los llenamos, ¿eh? Exclamación Cucoro en el chat, gente. Si queréis jugar. No los llenamos ni de palo los 500, ¿eh? Que no muevo tanta gente yo, gente. No va a haber 500 chatters. Dale, gente, estáis jugando al LOL. Darle al tab. No los llenamos, ¿eh? Al tab, cabrón. Estás siendo humilde. No, es como es, o sea... ¿Qué somos ahora? 2000 espectadores, una cosa así. Muy poca gente escribe, o sea, en comparación a la cantidad de viewers. Mucha gente lurquea. Parece que se está llenando, pero... esperarse, ¿eh? Porque igual se queda en 400. Dale, gente, estás en el puto LOL. Te han matado. Ya te han matado. Estás volviendo a línea ya. Estás tirando B ya. Aprovecha, haces un alt tab rápido y escribes en el chat. Cucoro. Y ya está. No te rayes, ¿vale? No te rayes. Si estás jugando al Bloons TD6, dale a pause un momento. Ya sé que es online el juego, pero dale a pause un momento, ¿no? Ahí está, nos quedan 50. Dale una vez sola. Es una vez y ya está. Gente, últimos 20 huecos. 10 huecos. 5 huecos. Está todo el puto chat aquí. Está todo el puto chat, 500. Vale, vosotros tenéis... exclamación no sé qué. Entiendo que vosotros también tenéis que contar o algo así. Esto me lo quiero quitar de encima. Sus. Vale. No sé cómo va. Solamente podéis... supongo que tenéis que contar también conmigo. Supongo que vosotros también me tenéis que contar conmigo y tenéis que decidir cuál es la cantidad de gente que pasa. Estáis contando aleatoriamente, pero aún no han pasado, gente. Y solamente podéis
votar una vez. No, no va así. Es imposible leer el chat, tú. Algo así, ¿no? Le voy a dar espacio para empezar. ¿Cómo es? Una estampida de personajes cruzará la pantalla cada ronda. Cuenta los personajes indicados. Los jugadores que fallen serán eliminados. Los suscriptores y jugadores con Kukoro que hayan sido eliminados podrán escribir left, right y stop para confundir a los clasificados. Ok, entonces todavía no contéis, ¿vale? Porque si hacéis ahora el predict, estáis muertos. Si ponéis un número ahora mismo en el chat, estáis muertos. Le voy a dar a espacio. Y entonces, una vez pasen, ya empezáis a poner el número de gente que ha pasado, ¿vale? Ya sea Papi Candela, Lilith y a Mapache. Ready. Le voy a dar. En 3, 2, 1. Cuenta estas skins, todos yendo a la derecha. Cuéntalos. Ya hay gente contando y aún no ha pasado. Uno. Dos. Vais a morir todos del tiri, gente. Tres, cuatro, cinco, seis. Siete. Ocho, nueve. Diez. Once. Doce. Peña diciendo 100. 13. Esperar, no contéis aún. 14. Tienen que pasar. Escribe tu respuesta. Madre mía, el chat, chaval. ¡14! ¡Mira todos los que se están yendo, tú! ¡Se está lagueando el juego! Vale, ahora quedaron 100 nada más, gente. Sois bobos, ¿eh? Todos los Jeffries. ¿Qué significa esto, todos los Jeffries? Cuenta todos los Jeffries. Un Jeffrey, dos Jeffries, tres Jeffries, cuatro Jeffries. No lo voy a contar en alto. Está complicado, la verdad. Yo he contado... Bueno, lo digo al final, ¿vale? Yo he contado, creo, 14. Creo. No lo sé. 17. Solamente acertaron 20. Yo estaría muerto también. Ok. Cuenta estas skins. Shaunz yendo a la derecha. Magnus yendo a la izquierda. Barbas a izquierda. Complicado, tío. Seas el Romero con los 10 meses. Este es imposible, está shit. Yo me perdí, no lo sé. No tengo ni puta idea. No tengo ni puta idea. Ok, supongo que ahora hay que decidir. 15, 25, 18, 16, 17. Al
acertará a alguien. Sí, han acertado bastantes. Han acertado 5, tío. Ok. Todos los Wind Fighters hay que contar ahora. Estos por lo menos se ven fácil, ¿no? Vale. Creo que lo tengo. Creo que lo tengo. Yo no lo sé, no quiero afectar a la peña que está aquí, pero yo he contado 23. Creo. Seguramente me haya saltado alguno, ¿no? Son 24. ¿25, 20, 27? ¡27! Solo Picasso ha acertado. Ahí estaría. Ahí estaría. Bueno, vamos a dejarlo por aquí, gente. Buen juego para jugar con vosotros. Si eso, podemos jugar otro día. Quiero jugar al juego este. Y tal. Vamos a jugar al World Box. Que es a lo que vinimos hoy. Hostia, con las coñas, tío, me he enredado a jugar este juego, ¿eh? Está guay. Está guay. Es gracioseto. Se hace Fire Seek.